Lo mejor de todo es que todo era mexicano y por lo general lo que estaba viendo las pinturas y el arte mexicano, todos eran extranjeros. De hecho. Ajá, al extranjero le gusta mucho lo que se hace aquí en México, ¿no? Por eso luego vienen y se quiere llevar a las chamaconas y a los chamacones, ¿sí o no? Pero no los vamos a dejar. Ok, entonces, a ver, platícame, Gaby, tú estuviste viendo algunas cosas, luego el grupo de cantantes, luego el chavo que hacía malabares con no sé qué cosa, ¿no? Una bola. Que estaba invisible, pero en realidad era nomás la ilusión. Pues muy bien, me gustó mucho el recorrido, aunque no compramos nada, pero ay, estaba muy bien las cosas. Yo no, pobre, porque aquí nuestro jefe no nos dio presupuesto para eso. Pero bueno, les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros. Salud. Estamos en vivo, completamente en vivo, ahorita en Canal 66. Así que por favor, ¿verdad? Pueden hacer llamadas, pueden mandarle saludos a los chicos participantes de Modelo Lead a los teléfonos del canal 554-0666. ¡Ay, qué eficiente! Mira, así automático aparecieron los números. Pero bueno, esos números pueden marcar en este momento, mandarle saludos, decir quién no le gusta, quién le cae mal, ¿verdad? Porque se vale. Y y bueno, les doy todas mis direcciones de todo donde estoy. Primero, Cachetitos, apóyame. Primero estamos con el Twitter, ¿verdad? Al Facebook. El Fashion Espacio Espinosa, ¿verdad? Ahí se me puede anexar y mandarme decir lo que quiera. Y puede ver fotos de los chicos, ¿eh? Porque hay algunas fotos de los chicos muy provocativas. El siguiente, por supuesto, el a ver, ¿cómo se dice? Twitter. Ah, bueno, eso. ¿Verdad? Ahora está viendo arroba el Fashion 68. Es porque es mi año de nacimiento, ¿eh? No han pensado. A ver, la que sigue. Ah, bueno, la página donde ustedes han estado votando por estos chicos, www.elfashiontv.com. Y mi correo electrónico, que es elfashiontv@hotmail.com. Es que tenemos que estar en todas las redes sociales, porque claro, ay, no, claro. Pueden contactarnos, ¿no? Cualquier cosa que te manden ahí, una foto, recomendación. Uno que es figura pública o que uno que es cosas. Famoso. Sí, claro. Y había muy famosa, ¿eh? No, ojalá. Vamos caminando. Ay, señorita, yo la vi en televisión. Pretexto para acercarse a ella, pero bueno, se vale, se vale.